cachan a Adal Ramones rogando por trabajo en Televisa, pero no lo pelan. Por más de 20 años, Adal Ramones formó parte de las filas de Televisa, convirtiéndose en uno de los conductores favoritos del público, especialmente por el éxito que tenía el programa Otro Rollo. Pero luego de varias disputas con los ejecutivos de la televisora, el actor y comediante sorprendió a sus seguidores al anunciar que cambiaría de camiseta. En el 2018, Adal confirmó que conduciría la Academia en TV Azteca, situación que obviamente enfureció a sus jefes, quienes, además de vetarlo por varios años, le han hecho la vida difícil para que pueda continuar con sus proyectos. Así que no es de sorprender que Ramones sea ignorado por los productores que alguna vez le rogaron para trabajar con él. Para nadie es un secreto que la fama de Adal Ramones comenzó a caer a finales de la década de los 2000, reflejándose en que sus nuevos programas no lograban alcanzar el mismo nivel de audiencia que Otro Rollo, y las críticas hacia su trabajo se intensificaron. A pesar de esto, en Televisa le siguieron dando oportunidades hasta que el conductor decidió dar el salto a TV Azteca. Evidentemente, la aventura en TV Azteca no fue lo que Ramones esperaba, pues pese a que La Academia, el programa que lo había llevado a la televisora, tuvo gran éxito, su contrato terminó siendo cancelado, principalmente porque Adal quería que le pagaran una cantidad de dinero que rayaba en lo ridículo. Desde entonces, el originario de Monterrey ha intentado regresar a Televisa, y qué mejor forma de hacerlo que promocionando su obra de teatro, motivo por el cual en días recientes Adal estuvo como invitado en el matutino Hoy, en donde ni siquiera le importó que Galilea Montijo estuviera presente para hablar pestes de la casa de los famosos. Como era de esperarse, la presencia del también actor causó gran revuelo entre los medios de comunicación, por lo cual rápidamente fue cuestionado sobre su participación como presentador de la nueva temporada de La Casa de los Famosos, a lo que de manera prepotente Ramones respondió que a él no le interesaban este tipo de programas. Y como el conductor de Bailando por un Sueño sabe que su lugar dentro de Televisa cuelga de un hilo y no tiene nada que perder, no le importó asegurar que ese tipo de reality show son lo peor que le pudo suceder a la televisión mexicana, además de comentar que solamente lo había visto cuando Poncho de Nigris se atrevió a hablar mal de él. Cabe mencionar que en ocasiones anteriores tanto Adal como Galilea se han burlado el uno del otro por sus respectivos proyectos de trabajo, y aunque los presentadores han negado cualquier tipo de rivalidad, lo cierto es que ambos utilizan sus redes sociales para lanzar indirectas y quedar como los buenos de la historia. Asimismo, Ramones confesó que su plan dentro de Televisa incluye el reencuentro del elenco original de Otro Rollo, pues según él, lo que realmente le apasiona es la comedia, motivo por el cual no quita el dedo del renglón para que Roxana Castellanos, Jordi Rosado y Mauricio Castillo hagan de las suyas una vez más. ¿Está claro? Adal Ramones ya no es tan popular como lo fue en los buenos tiempos, así que en lugar de querer pelear contra Galilea Montijo, debería de llevar la fiesta en paz y pedirle que le consiga empleo en la empresa de San Ángel, pues así como van las cosas, el presentador continuará siendo ignorado por los ejecutivos de Televisa. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo Borlote.